Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a esta previa de la semifinal de la Sub-17, partido de vuelta, Pumas-Morelia. Pumas sacó un triunfo importantísimo en Morelia y llega a la cantera 1-0. Llega a la cantera ya con el pase directo a la gran final. Mira, porque el conjunto de Pumas ha sido una fiera en el torneo, es el rival a vencer, líder general de la competencia, tiene una increíble estadística jugando como local, como invicto. Visitante. Está invicto como local, o sea, no perdió en todo el torneo, y Morelia para avanzar necesita meter al menos 2 goles y ganar el partido, ¿no? Entonces no va a ser fácil para Morelia, ya se enfrentaron en el torneo regular donde Pumas sacó el triunfo también a Morelia, o sea que es un enfrentamiento que ha dominado el equipo universitario de alguna manera en esta categoría sub-17. Claro, y a pesar de que tuvieron un cambio de director técnico a medio torneo debido a que Alpizar se fue con David Patiño, pues bueno, se llevan a David, se lo queda, lleva. Y entra un español que venía trabajando en fuerzas básicas, Jordi Almiral, es el que toma cargo de este equipo, ¿no? Y ha hecho un gran trabajo. Tú tenías los números, o tienes los números de lo que ha hecho el español, fíjate, al frente de este equipo. 10 partidos, 7 victorias, 3 empates, ninguna derrota. Increíble, mi Tigre. Uh-huh. Pero vamos a ver ahora a los goleadores, ¿no? A los goleadores de este equipo universitario. Que son los que han hecho diferencia, ¿no? Y empezamos con Jonathan Vázquez, un jugador que aquí vemos su gol ante Morelia. Muy bien en el movimiento, remata bien de cabeza, por ejemplo aquí se echa para atrás, espera la jugada, una jugada prefabricada y nada más la empuja, muy bien. Sí, es un jugador muy completo, es un jugador también igual que tiene buen remate de pierna izquierda y bueno, que está también igual con un poco de suerte en los lugares indicados, al momento indicado para... Todos los goleadores deben tener suerte, si no, pregúntale a algún delantero que jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, en el West Ham, en todos lados, ya ha metido goles, ¿no? Bueno, 5 goles de Jonathan. Pero no solo es Jonathan Vázquez, a mí el jugador que más me ha gustado de Pumas sub-17 es Manuel Montejano, es un jugador muy corpulento, muy bueno, que celebra con Hugo Sánchez además, y que ha metido goles en la sub-17, también en la sub-20, pero es un jugador, un depredador de área, sin duda. Sí, sin duda alguna, y bueno, tenemos también a un defensor que mete goles, a Hideke el Domínguez. Este jugador se le caracteriza más pues por su cualidad en el juego aéreo, en los tiros de esquina, es donde más mete goles. Aquí estamos viendo un gran gol que le mete al conjunto del Monterrey, y pues bueno, estos son los 3 hombres a seguir por parte del conjunto de los Pumas. Yo me quedo con un pase del equipo de Pumas a la final, incluso la otra llave, Santos Chivas, me inclino por Chivas. Creo que Pumas le quedó esa espinita el torneo pasado, donde perdieron la final en CU ante Monterrey. Ahora quieren recibir otra vez la final, porque son el líder general y quieren levantar ese trofeo, ¿no? Pumas para mí es favorito a avanzar esta llave, sin lugar a dudas. Y además creo que creo que Chivas no llega. Repite final norteña, no es Monterrey, pero va a ser Santos en la final. En CU, el partido de vuelta, y va a estar en vivo por Vamos Deportes. Así que Pumas Santos, Pumas Chivas. Pumas Chivas. Pues ahí está, señores, quédense en el partido de Pumas contra Morelia. Disfruten la transmisión, gracias.